Ok, tal vez mi consola favorita es el Nintendo NES, pero no por eso, siempre voy a hablar de las cosas buenas que nos dejó. Y prueba de ello es Exodus Journey to the Promised Land, de 1991. Un juego desarrollado por Wisdom Dream, que antes fue Bunch Games y que antes fue Color Dreams. Sí, tantos cambios de nombre de una empresa nos deben de hablar un poco de su reputación. En este juego, tú serás Moisés, quien tiene que guiar a los judíos a la tierra prometida. Y para esto, tendrás que abrir camino con unas poderosísimas W. Sí, Moisés dispara W's. Que bueno, se supone que es The Word of Gods, o sea, la palabra de Dios. Y con eso, podrás eliminar egipcios, abrir brechas y romper algunas cosas que estorban para poder seguir. Para completar cada nivel, tendrás que juntar todos los mana, o esas cosas que parecen botes de leche. Al completarlos, se abrirá una puerta para seguir al siguiente nivel. Cada que termines un nivel, te harán 5 preguntas, todas, obviamente, relacionadas con el testamento. Y si las respondes bien, tendrás Biblias. ¡Sí! ¡Muy útiles! Es sarcasmo, ¿eh? El juego es una modificación de otro juego que desarrollaron ellos mismos un año antes, el de Crystal Mines. Pero, a diferencia de ese, Exodus no tiene rescatable ni la música. Repetitivo, gráficamente pobre y muy, muy frustrante, hacen que este juego sea solo recomendable como una extraña anécdota de esa compañía que desafió a Nintendo y que nos dio cosas aún más aburridas que el mismo catecismo de nuestra infancia.